No puedo dejar que Zara me veas. ¿Os preocupa que prefiera vuestra nueva forma? Cara chamuscada, ojos incandescentes, rostro derretido, seguro que será amor, señores. ¿Esto es necesario? Sí. ¿Estáis seguro? Sí. Vale. Malgastad vuestro valioso tiempo rescatando a la princesa. No quiero ni pensar lo que estará haciendo el visir. Probablemente expandiendo su ejército, torturando ciudadanos inocentes, decidiendo qué reino conquistar después. Lo que debería estar haciendo es morir. No he olvidado mi misión. Pues parece que sí. La verdad es que esperaba un poco más de vos. En la Isla del Tiempo estabais tan centrado, tan dedicado. Tan egoísta. Tonterías. Solo intentabais proteger lo que era vuestro. ¿Qué hay de malo en eso? Mirad alrededor. Toda esta destrucción es obra mía.
¿Pasearos por un burdel mientras vuestra ciudad se derrumba? Yo no lo llamaría heroico. Estoy aquí por Farah. No estáis aquí por ella, estáis aquí por vos. Os ha hecho sentir culpable y queréis demostrarle que está equivocada. Vuestros motivos para estar aquí no son desinteresados. Vos no conocéis mis motivos y no me conocéis a mí. Yo soy vos. Y cuanto antes os deis cuenta, mejor. He estado pensando lo que dijisteis. Y tenéis razón. Yo... ¿No veis que estamos en medio de una conversación? Si tanto deseáis la muerte, tened la cortesía de esperar vuestro turno. He matado a casi todos los guardias. No debería haber peligro. Id por las mujeres y liberadlas. Yo me encargo de ello. Magnífico trabajo. Regresáis para salvar a Farah y ahora la abandonáis a su suerte mientras vos perseguís a la otra. ¡Mi héroe! Sabéis tan bien como yo que el burdel ya no es peligroso. Pero si no mato al monstruo de arena, supondrá una amenaza para Farah. La próxima vez retomo el relato. Buen lugar para empezar el relato la próxima vez.